Hoy vamos a hablar sobre Megilat Esther, sobre Purim, en realidad. Lo más interesante, o una de las cosas más interesantes aquí en la Megilat, es la conducta de Esther y Mordejai. Esther, contra su voluntad, elevada a casar con Ahasuerós. Mas ella es fiel a Mordejai y a los ensinamientos de Mordejai. Y Mordejai dice para ella no hablar su procedencia. No hablar a qué familia ella pertenece. Y la razón de esto era justamente para que Ahasuerós desistiese de ella. ¿Por qué? Porque si Ahasuerós soubesse que era realmente descendente de la dinastía de Shaul HaMelech, entonces, más do que un motivo para ella ficar como reina. Haré Ahasuerós, él no tenía. No era sangue azul, él no era pertenece a la linaje de reinado. Solo quien era a quien pertenecía a la linaje de reinado era Vashti, la esposa de Eli, que Eli acabó mandando matar ella, que era la neta de Nebuchadnezzar, o bisneta de Nebuchadnezzar. De cualquier forma, Mordejai ordena para Esther: "Vosé no dice su procedencia", como dice Megilá. En Esther Magedet Molata Betama. Esther no dice de dónde veo. Y cuando José le pregunta, yo no sé de dónde fui encontrada en la rúa, me llevaron, me educaron, mas yo no sé a quién yo pertenzo, a qué pueblo. Y a Ahasuerós no acreditó en ella. Ahasuerós fez de todo para. Él fez un desconto en los impuestos, de repente en honra a Esther, para ver si algún pueblo le mandaba un agradecimiento a Nahal Medinotasa. Él fez una festa para Esther, todo para que ella revelase. Mas Esther lo magedet molata. Esther no decía, se imagina la fuerza que precisaba tener. Inclusive. Esther, no solo que era judía, ni que era judía, ni que la pertenecía a la familia de Shaul. Inclusive Mordejai, dice para Ahasuerós: "Olia, vocês, ¿qué ufaso?". Ahasuerós consultó con Mordejai. Mordejai era uno de los consejeros. ¿Qué ufaso? Faló: "Olia, sé que sabe una cosa, faz otro concurso para escoger otra reina. Y ahí ella va a tener enveja, va a te falar". Y él fez, Beikabetz Betulot Shenit, está todo en la Megilá, Beikabetz Betulot Shenit, ella fez un otro concurso, justamente con esa finalidad, mas Esther ficó firme y no dice nada. Mas nos vemos la conducta de Esther y Mordejai, que era justamente tirar a Esther dentro de que a conducta normal es no dejar a Esther casada con Ahasuerós, ¿no? Mas ellos hicieron de todo, mas no aconteció, Esther ficó lá. Mas nos tenemos, Jajamim nos ensinan, dice un Midrash, por un mérito que tenía Esther, era descendiente de Shaul HaMelech, así también Mordejai era la tribu de Binyamin, que Binyamin, la tribu de Binyamin, a matriarca es Rachel. Y Rachel, la matriarca Rachel, Tevi, la matriarca Rachel, Tevi como consecuencia una conducta especial. Y como consecuencia Tevi Shaul HaMelech. Ahora vamos a ver. Midrash dice así: "Bizhar tzniut sheita ba berachel", por la discreción que tenía Rachel, que la pasó o simanim para Lea. Cuando el pai pretendía, y lo que fez, trocar Lea por Rachel, pasó a Simanim para Lea.
y él no dice nada, y es una conducta de discreción, no dice nada, entonces, como él no dice nada, y esa conducta de discreción provocó que ella tuviese un descendente como Shaul HaMelech, que Shaul HaMelech era extremadamente discreto, tzanúa, que cuando fue nomeado como rey, el inejba el akelim, él no quería ser rey, se escondía. Y por el usejar de tzniut de Shaul, tevi como descendencia Esther. En Esther, Magedet, Molatá, Esther no comentaba, no decía a qué pueblo pertenecía, conforme ordenó Mordejai. Muy bien, hasta aquí está todo bien. Naturalmente podemos decir que en los genes de Esther tinha esa descripción, mas nós vamos dar mais um passo. Mais um passo. Na continuação, quando acontece o decreto de Amán, daqui a pouco vamos ver, quando acontece o decreto de Amán, chega Mordecai e ordena a Esther, você vá falar com o rei. Diz a Megilá, Kimaharesh Taharishi Baet Azot, pues si vos silenciar en este momento, Rebach Beatzalá la voy y abuela Yehudim y Macomajer, va a tener salvación para el pueblo, pues su pueblo, él es escolhido por Hashem, siempre va a tener salvación. Mas Beatu Betabeich Yobedu. Mas vos no va a conseguir concertar el pecado de su antecesor, que era Shaul, que no exterminó a Amalek, y etc. Agora nós vemos de novo, agora a conduta de discrição, agora vem uma conduta oposta. Mordecai ordena, você vá contra a sua vontade. Ela não foi chamada pelo rei, como daqui a pouco vamos ver, e mesmo assim, neste momento, ela é chamada pelo rei e para Mordecai e disse para ela, olha, você vai pedir para o seu povo agora. Então, essa conduta de discrição, agora tem que inverter a conduta. E agora ser uma pessoa que não só que vai falar, sino que vai se intrometer quando não é chamada e falar. Daqui a pouco vamos explicar um pouquinho a minha gravidade que passou Esther. Mas antes, vamos a entender una cuestión. Todas las cualidades que Hashem dio para la persona, o las poses que la persona, las cosas buenas que la persona tiene, él no dio, en un Shamaim no dan presentes. En un Shamaim no se da presentes. Dos céus no se da presentes. Se da desafíos. Você tem esto como positivo, você tem que usarlo positivamente. Você tem que usá-lo para o serviço de Hashem. Você tem que usá-lo da melhor forma. Esther, pode ser que nos genes dela tinha esta questão do silêncio. Talvez não era um teste grande. É ficar em silêncio e em discrição quando Mordecai ordenou ela. Mas agora chega o momento que ela tem que mudar o chip. E tem que ir falar. É contra a natureza dela. Então aí mostra que todo que ela ficou em silêncio lá atrás, não é porque a natureza dela era ficar em silêncio, sino porque assim Mordecai ensinou, e assim Mordecai disse, e o que Mordecai fala é o que Hashem disse. E então, aí vemos a tzidkut, a retitude e a conduta grande de Esther. Vamos trazer um exemplo para isso. Qual foi o nisayon, o teste grande da Akedat Yitzhak? Arei Hashem, Abraham Avinu foi jogado na fornalha de fogo. Todos os testes de Abraham Avinu. Brit Milá, com 99 anos de idade, certo? Qual é o grande teste de Abraham Avinu? Explica a Jajamim o seguinte. O grande teste da Akedat Yitzhak foi o seguinte. Arei na época, normal, era normal sacrificar seres humanos em honra aos deuses. Certo? Tínhamos Molech, filhos, inclusive não filhos,
¿Cierto? Encontramos en el Tanaj varias formas que así se hacía. Los goyim así hacían, era una conducta normal. Abraham Avinu, cuando descubre a Hashem y él comienza a propagar un nombre de Hashem, él dice: Olia, esto aquí, esta conducta errada, Hashem es puro Geset. Hashem es Geset, es bondad, es benevolencia. No ten esas cosas, no ten. Es bondad y benevolencia. Entonces, como no ten esas cosas, entonces él propagó Geset por el mundo entero. Abraham, la naturaleza de él, tenía Geset. Muy tuvo. Si la naturaleza de él tenía Geset, entonces toda esa Hnasat Orjim que él hacía, no era por mitzvah, era la naturaleza de él. Cuando veo un testi de Akedat Yitzhak, que un testi contra toda ideología y filosofía de Abraham Avinu durante la vida entera, 136 años él está propagando esto, él ven, ahora ven ejecutarse su filio. ¿Ten testi mayor que ese? Él va y faz. Entonces aquí él quiere Elohim Atat. Son este testi. Él carimbó y mostró que o qué, que o qué, que todo el Geset que él propagaba, que todo, no es por causa que naturalmente irá Baal Geset, sino porque así Hashem ordena. Entonces ahora Hashem ordena ser Gomel Geset, hacer favores, hacer benevolencia, faso. Ahora Hashem manda ser cruel, yo soy cruel. Y aquí es la grandeza de Abraham Avinu. La misma cosa en Esther. En Esther, ella podríamos pensar el fato que ella no dice la procedencia de ella para Hashverosh, era justamente porque no, porque ella ya era una persona, sabe aquellas personas que normalmente no fala mucho, ella no fala mucho, es discreta, así estaba no llena. Mas veio Mordejai y dice para ella: ahora, você agora tiene que ir y falar, agora. Y agora, você falando, va a demostrar que realmente todo lo que se fez até agora é porque así do Shamayim ordenaron. Y no porque su conducta es así, porque su naturaleza es así. Lo que nos aprendemos de esto es lo siguiente. ¿Qué nos aprendemos de esto? Nos aprendemos lo siguiente. La persona tiene sus dádivas de Hashem. Un cara sabe ensinar. Otro sabe, tiene dinero, Hashem dio dinero para él. Otro sabe se virar con las cosas, puede hacer geset con otro. Otro sabe, cada uno sus dádivas que Hashem dio para él, él tiene que aprovecharlas para aquello que Hashem ordenó. Una cara tiene voz bonita, sea Hazal. Entonces, todo eso, ¿para qué? Porque todo lo que Hashem te da es justamente para você usarlo en pro de Abodat Hashem, en pro de la Torah, en pro de su pueblo, en pro de sus hermanos. Esto es lo que nos enseña. Y no pense, ah, mi naturaleza, no, pensó, naturaleza, no, él no tiene que ir, la naturaleza de él. ¿O qué en este momento Hashem ordena? En este momento Hashem ordena ser moli, es un cara sosegado. En este momento Hashem ordena ser bravo, es un cara bravo. Esto es muy difícil, es muy difícil. Es un trabajo que la persona, con los años, la persona, él consigue hacer esto. Entonces, dice así, así nos encontramos los grandes hajamim, que en verdad ellos son personas dosis, mas cuando ellos tienen alguna cosa contra la Torah, ellos se cola también hacham sheno noken venoter que nachash, dicen hachamim, todo también hacham que él no se venga como una cobra cuando la Torah está siendo desprezada, cuando los conceptos de la Torah están siendo desprezados, él no pula, y no sai, y no fala, entonces un sujeto no presta. Todos los líderes de Am Israel, los verdaderos líderes de Am Israel, tienen esa conducta. Ellos son tranquilos, sosegados, no tengan, cuando no profana Torah, cuando no profana Hashem, entonces, cuando no. Aquí Mordejai, eso que Esther y Mordejai nos enseñan. Mordejai fez de todo para que Esther saísse. Mas cuando Dushamay mostraron que Esther ficó, a pesar de todas las tentativas, entonces Mordejai aquí entendía que tenía aquí alguna cosa por bajo. Y esta era la conducta de él y la mudó. Y ahora nos vamos a ver más un poco sobre esta cuestión de Esther. En la continuación, ¿qué es? Sobre este mismo versículo que dice,
Vamos un poco de cronología. Amán fez su decreto de Eli. Decreto de Eli. Él fez sorteo, salió para Adar. ¿Né? 13, 14 Adar. Para 14 Adar. El decreto era para 14 Adar. ¿Qué día él fez? Él fez sorteo en este año de Adar. En este Adar. ¿Eh? Para el próximo Adar. ¿Cuándo fueran mandadas las... emitirán las cartas, escribirán las cartas y todos los mensajeros fueran corriendo como conta Megilá? ¿Qué día era? 13 de Nisan. 13 de Nisan, que es de 2 días antes de Pesach. Cuando Mordejai fica sabiendo y dice para Esther, vos tenés que agir, entonces Esther dice, nos vamos a jejuar. ¿Qué día? 3 días jejuaron. ¿Qué día se jejuaron? 14 de Nisan. 15 de Nisan, que era Pesach. Y 16 de Nisan, el tercer día de jejum, que no el día que fue pindurado a Amán. Pindurado a Amán. 3 días jejuaron Pesach. Y la pregunta es, ¿por qué? Esther dice para Hashem, porque ahora sé que haya, voy a ir a hablar con el rey ahora. Ve alí no ni creti la melech de Shloshim Yom, 30 días él no me llamó. De aquí a poco él va a me llamar. Tem mais 11 meses para o decreto. Deixaram de fazer Pesach. Ninguém comeu matzah esse ano. Ninguém fez o seder de Pesach. Não podia esperar mais um pouco? Quantos milagres precisou Esther para poder sair viva deste e pedido... cuando entró de Ahasuerus, ¿cuántos milagros? 3 malachim aparecieron en el fin del tercer día de Jesús. Imagina cómo está la persona, ¿eh? Con qué cara. Entonces dice Agmará, 3 malachim. Un malach levantó el pescozo de ella para la ficar así alta, bonita. El segundo pues gesed, simpatía. Y el tercero malach precisó para esticar el bastón de Hashverosh, porque la ley era que quien no tocaba el bastón, ¿cierto? Entonces él morría. Entonces parece que 3 malachim, ¿para qué se apoyaron en todos esos milagres? La respuesta es que Mordejai sabía con certeza que Esther iba a tener suceso aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque você vê, quando você vê uma coisa sobrenatural, fora da natureza, certo? O fato que Esther entrou como rainha, como falamos antes, era contra todas as possibilidades e probabilidades. Não tinha chances. Esther não pediu nada de acompanhamento. Ela fez de tudo. O mínimo indispensável, apenas o que ordenavam ela fazer, ela fez. Todo, como falamos antes, Esther quería fugir, ¿eh? Do palacio. Fizeram de todo, no decía. Y mesmo así, Esther fue escolhida. Entonces Mordejai entendió aquí, tem y existe un motivo por trás de eso. Y cuando aparece el decreto de Amán, ahí Mordejai entendió, aquí está el motivo. 2. Toda vez que tiene un decreto sobre Am Israel, lo aleno ruin, tiene una data para terminar. Am Israel siempre dice, tiene una data que va a parar. Entonces, si usted perder la oportunidad, Esther, no va a conseguir concertar y traer a tona aquel motivo que usted está con Goy. Entonces, usted tiene que agir luego. Entonces, eso que dice Mordejai para ella. Ahora usted tiene que salir de su conducta. De su conducta de silencio. De su conducta de silencio y por y se colocar al servicio del Criador. ¿Cuál es el servicio del Criador? Ahora usted tiene que ir a hablar con Ahasuerosh. Más 3 días de jejum y no fin voy a ir a hablar con Ahasuerosh. Sí. Ahora.
Mas o que nós aprendemos também, é o seguinte. Que a pessoa deve a pessoa deve saber utilizar essas dádivas que Hashem lhe deu. E não confundir. Vamos um pouco. Por exemplo, eu vou contar uma história que o Rav Galinsky conta. Na cidade de Brisk, tinha um costume que na noite de Kippur, depois da reza, todo mundo ia embora. Mas os talmidei hachamim ficavam estudando a noite inteira. Depois do jejum? Na noite de Kippur. No jejum. Durante o jejum. No jejum. Toda a noite inteira ficavam estudando a noite inteira. Mas o resto do público ia embora. Em um ano, um dos anos, chegou um dos mais ricos da comunidade, que por sua vez ele era muito avarento e não dava tzedakah, o suficiente, conforme a... E ele sentou para estudar. Como dizendo que ele vai ficar a noite inteira também. Chegou o Rav de Brisk, o Betale, Rav Chaim Brisk era, o Betalevi chegou e disse para ele, olha, começou a conversar com ele. Falou para ele, o exército tem várias patentes, certo? No exército tem vários blocos. Você tem, na época não tinha tanque e avião, certo? Você tem a cavalaria, você tem várias divisórias, você tem a cavalaria, tem um pessoal que vai a pé, soldados a pé, e assim vai. O que acontece, perguntou o Betalevi para ele, se um soldado fugir, então ele vai ser punido. E o que acontece se ele fugir de uma divisória para outra divisória? Para outra divisão? Também vai ser punido. De uma divisão para outra divisão, também vai ser punido. Mas mesmo que pegaram um sujeito que ele sabia cavalgar muito bem no cavalo, e colocaram ele num exército a pé, ele pode render mais, e pode se trazer mais benefício sendo da cavalaria. Mesmo assim ele vai ser punido. Diz o Betalevi para este sujeito, diz assim, olha, Hashem também tem divisões no seu povo. Tem Issachar, tem a pessoa que estuda a Torá, e tem que Hashem deu para ele riqueza para poder sustentar e dar tzedakah para os outros. Você está tocando a divisão. Você querendo estar aqui, você diz que você é próprio para ser Tamid Hacham. Então, o que você acha que eu vou rezar para Hashem? Eu vou pedir que todo o seu dinheiro passe para outro. E você fica como Tamid Hacham sentado. Já que você não dá tzedakah como corresponde. Na noite de Kippur, falando isto. O sujeito se levantou e foi embora. E aprendeu a lição. A pessoa tem que saber a dádiva que Hashem dá para ele, quando Esther entendeu, achei amor de Jai, frisou para ela, olha, você agora está em esta posição, e isso que Hashem exige de você, neste momento. E você tem que saber aproveitar. Para quê? Para você consertar o erro que seu antepassado fez, que foi Shaul HaMelech, que não acabou com Amalek. Isto é uma das coisas que, infelizmente, hoje a gente está perdendo. Quem segue a Torá bem, não está perdendo. Mas quem não, a democracia, que tem seu lado positivo, faz, somos todos iguais. Todo mundo é igual. Todo mundo tem os mesmos direitos. Mas isso provoca que cada um
Él es igual a otro, entonces todo el mundo igual, todo el mundo tiene los mismos derechos. No tiene. Existe hombre, existe mujer, existe pai, existe filho, existe neto. Cada un tiene su lugar y cada un tiene su obligación y cada un tiene su finalidad. Así Hashem fez las cosas, tiene una jerarquía, existe. Entonces, todo eso nos enseñó Esther y Mordejai. Colocando a Esther en el lugar cierto, falou: ahora você vai falar. Mas yo no falo. Es una persona de silencio. Yo no consigo ir falar. No, Hashem te colocó ahí. Y todo que você ficou en silencio hasta ahora y manteve silencio y no dice, ahora você al contrario, tiene que mirar y falar a quien você pertenece. Falar de donde você vem. Justamente porque esto Hashem te mostró. Es una. La conducta de Mordejai y de Esther, o que nos tiramos para nuestro día a día. Purim Sameach.